Saludos, señores. Buenas tardes. Qué gusto, qué alegría. Estamos en el poder de la tarde, pero es jueves, poder de la cultura. Ustedes saben que es muy variado hablar de cultura. También se puede hablar de revisión de fechas, de cultura, de historias. Y es un grato placer siempre contar con la participación en el programa de un experto en comunicación, por sus diferentes facetas, pero además historiador, escritor y diplomático. Si menciono esas características, ustedes saben que les hablo de Víctor Grimaldi, que además en una ocasión fue funcionario público y es en la actualidad, inclusive ratificado por el Tribunal Constitucional, un diplomático de carrera conforme lo dictan los tratados internacionales y de manera muy especial el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Una aclaración, la segunda es la Sala Contenciosa Administrativa de la Suprema Corte de Justicia. Perdón, bueno, la Suprema Corte de Justicia. Sí, correcto. Víctor Grimaldi está con nosotros, qué bueno, saludos. Gracias, Luisín, de nuevo, por traerme aquí a este escenario tan importante de la televisión dominicana. Sí, hace rato venimos analizando, pasando revista, pasando balance, recordando la historia de los hechos y de los acontecimientos que han acontecido en el país en el último centenario. Una obra didáctica, pedagógica, de archivo, de recopilación de información, asentada en un medio escrito, en un suplemento que hiciera el siempre grande y recordado Adriano Miguel Tejada, periodista, abogado, constitucionalista, que a la sazón para el año 2000 escribió en un glosario de páginas insertadas en los diarios, en el diario Hoy, un suplemento que recoge cada año. Ya ustedes lo han visto, no se lo voy a explicar, pero nos quedamos en el año 1955. Esa jornada que analizamos del 50 al 55 fue muy prolífica, ¿no? Muy, muy desarrollada. Sin embargo, en el año 51 se nos quedó presentarle una historia de Mi Estrella, una obra en miniatura, pero que recoge la historia de un ciudadano que en el curso de estos días ha sido reconocido en la augusta sala de la Asamblea Nacional por el Congreso de la República con un reconocimiento a José Luis Corripio Estrada, Pepín Corripio, ¿no?, que ha sido reconocido por el Senado con la presencia nada más y nada menos que del presidente y vicepresidente de la República en un merecido homenaje que reunió toda la sociedad dominicana, obviamente a su familia, y que merece los mejores palmares de don José Luis Corripio Estrada. O ahí ustedes ven, homenaje a Pepín, reúne toda la sociedad. Eso ocurrió en estos días y nosotros nos regocijamos porque le otorgamos crédito, respeto y reconocimiento a Pepín Corripio. Bueno, muy importante mencionarlo a don Pepín, amigo de muchos años. Yo soy amigo de Pepín de hace más de 50 años. Él me lleva 15 naturalmente, ¿verdad? Pero es una gran persona. Entonces, si hablamos de historia dominicana contemporánea y hablamos de los medios, es imprescindible hablar de Pepín Corripio. Por ejemplo, el detalle de que esta cronología, ¿verdad?, que hemos estado presentando y sobre la cual hemos estado haciendo estas conversaciones, señala precisamente claramente que fue publicada esta serie en el diario Hoy, fundado por José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio. Ese es el primer detalle. Y debo decir, Luisín, que Pepín Corripio
siempre tuvo la idea de fundar un periódico. Ya el formato del periódico hoy es del tamaño, como le dicen, Berlín, ¿verdad? Pero antes era del mismo tamaño de estas páginas, donde salió la cronología, ¿verdad? Estas grandes, ese era el tamaño antes. Hace un año y unos meses cambió al tamaño tabloide. Pero le dicen Berlín, sí. Para ponernos con la modernidad, ¿verdad? Tabloide. Este es el tamaño ahora del periódico hoy. Que era el mismo tamaño originalmente del Nacional. Del Nacional de ahora. El Nacional de ahora. Bueno, el Nacional de ahora se le quitó. Y ya le pusieron el Nacional ya le quitaron de todos. De ahora, sí, sí. Bueno, el Nacional, ¿verdad? Esta es la edición del día jueves 6 de octubre. Ese, de ese tamaño, pequeño, igual que el periódico hoy. Y Pepín siempre tuvo la idea de fundar un periódico, porque Pepín, como mostraste hace un momento, cuando era estudiante del colegio... No, eso ahora es que lo estamos mostrando. Ahora, ¿verdad? Fue fuera de cámara. fuera de cámara. Él me regaló hace ya unos años, eso fue en el 2011, cuando en el mes de febrero, Julio Jacín y un servidor y yo organizamos un homenaje a don Pepín. Se celebró en el Hotel Embajador y tuvo su familia por su labor en los medios de comunicación, porque nosotros considerábamos en ese momento, y lo seguimos considerando, Julio Jacín y yo, que Pepín Corripio es el padre de la prensa moderna democrática dominicana. Ha sido el factor que democratizó a partir del año 80 y antes, y voy a explicar por qué, los medios de comunicación. Aquí está la firma de él, no sé si te diste cuenta hace un momento, director José Corripio Estrada, no le pusieron el Luis. Lo importante es que ese periódico... Eso era cuando él era estudiante del Colegio de La Salle. Y fue del 1951. 51. Discurso de José... A la fecha que yo no estaba nacido todavía. Discurso de José Corripio, presidente de la Academia Literaria Cervantes en la Casa de España. Está publicado aquí. Sí, lo que esto significa es que ya en el año 51, Pepín estaba haciendo periódicos pequeños de ese tamaño, ¿no? Pero yo creo que el tamaño era más grande que... Me parece que está reducido. Quizás era tabloide. Sí, y en otro tipo de papel. Bueno, no, lo que pasa es que la reproducción se hizo en papel de mucha calidad, pero yo supongo que era papel corriente. Correcto, eso es lo porque que te digo. Porque esta es una reproducción que él hizo ya muchos años y después. Y que en esa época no existía ese tipo de papel. No, bueno, existía, pero no creo, bueno, quizás puede haber sido también. Que fuera en este tipo de papel. Eso estamos es una en el 51, ¿eh? Aquí también hay, o está en la página 5 del periódico La Estrella, elogio a San Juan Bautista de La Salle por José Corripio E. Estrada, ¿verdad? Discurso pronunciado por José Corripio en el auditorio del Partido Dominicano el día 12 de mayo de 1951. Obvio, estábamos en la época de Trujillo. Que los partidos eran uno solo, el Partido Dominicano, y la local era uno solo. Y en España estábamos en la época de Franco, también, sí. y Pepín nació en España. Y en Venezuela estaba el dictador también. Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez. Que lo mencionamos. Y en Cuba estaba Fulgencio Batista. No, todavía. Fulgencio entró en el 56. Fulgencio Batista primero gobernó Cuba como un presidente democráticamente elegido. Sí, porque Fulgencio... En el año 1940. La historia rápida de Fulgencio Batista en Cuba. En el 1933 hubo una rebelión contra Machado. Uh-huh. Era un presidente que fue electo, pero después se quedó en el poder y se hizo un dictador. Hubo una rebelión de los sargentos. Sí. Y él participó, Fulgencio Batista era un sargento del ejército cubano, en ese movimiento. Se convirtió en un personaje y ya en el 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial, hubo elecciones en Cuba y Fulgencio Batista Saldívar, que era el segundo apellido de él, hasta con el apoyo del Partido Comunista Cubano, que en esa época se llamaba Partido Socialista,
Después cambió, una vez era Partido Comunista, pero era el mismo partido. Con el apoyo de los comunistas, no solo naturalmente, con su propio partido y otra fuerza, fue presidente de 1940 a 1944. Le sucedió en el 1944 Ramón Grau San Martín. Y en el 1948 entonces fue electo Carlos Prío Socarrás. Había un parentesco con un dominicano, hijo de Francisco Enríquez y Carvajal, que fue de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano en Cuba en el 1939. Estos datos es bueno conocerlos para que veamos siempre la relación que existe entre la historia cubana y la dominicana. ¿Qué ocurre? Que cuando Carlos Prío Socarrás está terminando casi su periodo de gobierno, era 1952. Batista. En el mes de marzo de 1952, el 10 de marzo, Batista, como había sido presidente, guardia y todo eso, dio un golpe de Estado en el 52. Entonces, este periódico se publicaba, que dirigía Pepín, un año antes. Entonces, importante hablar de Pepín, ¿verdad? Eso, después que se le ha hecho este reconocimiento, se le han hecho muchos, pero este fue muy importante y muy significativo con relación a la historia dominicana y a los medios de comunicación. Pepín, la primera inversión que realiza en medios de comunicación, la realiza en el año 1973. ¿Sabías en qué medio? ¿En el Nacional? No. ¿En Teleantillas? Tampoco. ¿En cuál? En el año, por eso traje estas cosas, ¿verdad? Ahora que Pepín está en la palestra y para que la gente a través de esta personalidad de la vida pública nacional conozca el desarrollo de los medios de comunicación. En el año 1973, en enero, en el mes de enero, traje la colección del Nacional que conservo, del mes de enero del 1973. Está aquí. 20, 21, 22. ¿Qué están los deportes? El Nacional publicaba un suplemento dominical de deportes. No sé si lo llegaste a conocer. Sí, sí. Que era buscado todos los domingos, ¿eh? Todos los domingos. La gente lo buscaba por eso, los que seguían los deportes. Mira, el 22 de enero, el martes 23 de enero, mira, hubo en el Nacional una paralización de labores, pero no por razones económicas, sino en solidaridad con quien les habla, con quien tiene el honor de dirigirse a la palabra. Ahí están los trabajadores. Y si Valentín Pérez Terrero está viendo el programa, le va a gustar y va a prestar mucha atención. Resulta que el periódico me envió a cubrir a Nisibón en Higüey, un descenso de la Comisión de Recuperación de Tierras del Estado. Yo escribí este reportaje, esta es la portada del Nacional del miércoles 17 de enero, la semana anterior a la paralización. Aquí está, Tierra o Sangre. No sé si lo están enfocando. ¿Lo están enfocando? Sí, bueno, súbelo más. Donde yo narraba el descenso, ¿verdad? Y esta es la foto en la página 13 con la continuación de la información. Aquí está el agrónomo Gilberto Villanueva, el general Adriano Bardés Hilario, que después fue el primer secretario de Estado de las Fuerzas Armadas
5 años después del presidente Antonio Guzmán, cuando el PRD ganó las elecciones, pues estábamos todavía en el gobierno de Balaguer. Aquí estoy yo, en este extremo de la foto. Yo fui como periodista a cubrir esto. Aquí está don Rafael Herrera. Entonces yo escribí ese reportaje sobre ese tema. Don Rafael hizo algunas precisiones a lo que yo escribí. Yo traté de responderle a través del periódico, pero tanto el director Freddy Gatón Arce como el presidente de Publicaciones Ahora, que era la propietaria del periódico El Nacional, se opusieron a que yo les respondiera a don Rafael. Sin embargo, yo, una paradoja de la vida, yo le llevé la respuesta entonces a don Rafael y él la publicó en el Listín. Ese era Rafael Herrera. Así era don Rafael. Pero ante esa situación, por razones éticas, si el periódico donde yo trabajo no quiere publicar algo que no tiene nada de ofensivo ni de difamatorio, entonces yo renuncié. Eso provocó que la redacción y parte de los empleados y la mayoría de los empleados de los talleres, de los obreros, paralizaran las labores. Pero eso se convirtió, Luisín, en un problema ya de opinión pública, que en la época se conocía mucho. Existía esta revista que llamaba Renovación, que dirigía a Julio César Martínez, y publicó La Barbaridad del Nacional. Durante una semana estuvieron los compañeros solidarizándose en el parqueo, durante una semana. Entonces está muy deteriorado ya por el tiempo. Mira, ahí están las fotos. Bueno, vamos a publicarle para eso, ¿no? Agárralo, sí. Se va en pedacitos. Aquí. La fuerza a favor de los brutos no son como los pintaban. Vergüenza contra dinero. Ah, aquí está Rafael Calderón. Sí, Rafael Calderón también. Sí. Valentín Pérez Terrero está ahí en una de las fotos también. Bueno. Rafael Reyes. ¿Y en qué terminó esto entonces, al final? ¿Perdón? ¿En qué terminó este caso? Tú no, eso no lo recuerdas. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? ¿Esto fue en el cuánto? Eso fue en enero de 1973. No recordemos la edad, pero yo estaba comenzando la universidad y ya yo estaba en la universidad aquí en la capital. Bueno, todavía Pepín no había comprado el Nacional, por lo siguiente, porque Pepín después, donde invierte, es en una editora que se llama Editora La Razón, que publicó el periódico La Noticia a partir del día 11 de junio de 1973. Pero fíjate la distancia, enero, junio de 1973, en el tiempo. ¿Qué pasó entre...? Porque es importante destacar la situación política nacional de ese momento. ¿Qué pasó entre enero de 1973 y junio de 1973. ¿Qué pasó al mes siguiente de enero del 73? ¿Qué recuerdas? Lo de la Ocoa. Aquí está. 17 de febrero, Camaño, de 1973. Camaño. Matan a Camaño. Está buena mi mente. Matan a Camaño y otros dos, oficial y tres rasos heridos en acción. Aquí está, militares continúan operativo de rastreo. Este es el Listín Diario, ¿verdad? 19 de febrero de 1973. Camaño, y aquí están los cuerpos sin vida del ex coronel Francisco Alberto Camaño Deño, aquí, Heberto Giordano Lalane José. Hermano de Lalane José.
hermano de Federico Lalanne, que fue Contralor General de la República y un gran deportista y atleta, Federico. Uno de los mejores dominicanos que yo he conocido. Por cierto, nos depara la atención de vernos en el programa. Así que un saludo para el profesor Federico Lalanne José, un hombre probo, buen amigo, dirigente deportivo, buen padre, buen esposo, buen samanense. Yo le doy un abrazo, porque yo conozco a Federico desde cuando yo cubría la UAS. Fue vicerrector. Que él era vicerrector desde de la esa Universidad época. Autónoma de Santo Domingo. Fue presidente de Fedombal. Y en ninguno de esos cargos ha quedado mal. Qué hombre más. Aquí está también Wellington Ascanio Peterson. Ellos fueron los primeros tres que cayeron. Sí. De la guerrilla de Caracol. Es decir, estamos hablando del 73 y hay que entender cuál era la situación del país y de los medios, ¿verdad?, en ese momento. Porque lo nuestro en el periódico Nacional ocurrió el mes anterior. Aquí está el comunicado ya que publicó las Fuerzas Armadas el 8 de mayo de 1973. Dice, la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, por considerarlo como documento de interés histórico, cumple con hacer de público conocimiento la relación escrita de puño y letra del señor Hanlet Germán Pérez acerca del desembarco guerrillero realizado por Playa Caracoles, mayo 7 de 1973. Cuatro de las páginas manuscritas de la relación escrita de puño y letra por el señor Hanlet Germán. Hanlet escribió después, ¿verdad? Sí. Sobre este tema, escribió varios libros. Pues Camaño llegó al país y quien había sido 8 años antes, porque estamos hablando del año 1973, el líder de la revolución constitucionalista, presidente constitucional de la República en armas, porque Francisco Alberto Camaño Deñó fue escogido, electo y nombrado a sugerencia de Juan Bosch, naturalmente, que estaba en Puerto Rico y no podía venir al país. Había sido derrocado Juan Bosch en el año 63, ¿verdad?, como presidente constitucional, pero a sugerencia del expresidente Juan Bosch, Camaño es escogido por el Congreso Nacional, que reúne el quórum en Ciudad Nueva. Se convierte en una figura de relevancia internacional, pero después que pasa la guerra de abril al año siguiente, se firman los acuerdos de paz en el año 65, pero al año siguiente la vida nacional comienza a desenvolverse ya en el plano político. En enero del 66, él y varios militares son destinados a puestos diplomáticos en el exterior. Camaño, en el año 1967, siendo agregado militar en Londres, desaparece. Y durante 5 años y unos meses fue la gran incógnita. En esta colección del Nacional de enero de 1973, aparece una declaración del contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, Milo, que conocimos como Milo. A finales de enero, él fue con una comisión a Venezuela y allá dijo que Camaño estaba muerto. Y José Francisco Peña Gómez, ahí están las declaraciones en esa colección uno de estos días, dice que eso no es cierto, eso es mentira. Entonces, siempre hubo una expectativa durante 5 años, después que en octubre de 1967, Camaño desapareció en Londres. Se fue a Cuba. Camaño desapareció, Luisín, porque el servicio secreto, el G2 cubano, organizó su viaje a Cuba y lo había persuadido a alguna gente de Cuba, se dice que hasta Fidel Castro, ¿verdad?, para que fuera a Cuba y se entrenara allá. Pero desapareció después que murió en combate en Bolivia Ernesto Che Guevara, el Che. Durante 5 años y unos meses el país estuvo con esa expectativa. De repente llega Camaño, ya vimos los recortes de periódicos,
de cuando muere Camaño, pero el impacto político fue tremendo. La llegada de Camaño inesperadamente provocó incluso diferencias dentro del principal partido de oposición, Partido Revolucionario Dominicano. Del PRD. Del PRD, que en enero, y lo vemos en la colección también del Nacional, estaba aglutinando un frente opositor, todos los partidos de oposición, para el año siguiente, en el 1974, presentarle una alternativa frente a Joaquín Balaguer, que estaba gobernando ya desde el año 1966. Entonces, en ese contexto, que es importante ponerlo en ese contexto, es que ocurre, un mes antes de la llegada de Camaño, la salida de ese grupo de periodistas que trabajábamos en el Nacional, Luis Eduardo Lora Uchi, Silvio Erasme Peña, Pedro Cava, Valentín Pérez Terrero, Rafael Calderón y muchos más que ahora, así hablando tan rápidamente, no te los puedo mencionar, ¿verdad? Pero es muy importante. Entonces nosotros, ese grupo, durante 2 semanas publicamos un periódico que se llamaba El Nacional en Lucha. Se comenzó a publicar el jueves 25 de enero. Este fue el primer ejemplar. Esa caricatura la escribió Uchi Lora. Uchi. Escribió clase periodística, la verdad en la mano, honestidad. Y este barco se hundió. Ese era el doctor Molina Murillo. En paz descanse. En paz descanse. Déjame ver esto, en primera. Todavía Pepín no era el dueño, inversionista del periódico Nacional. Bueno, y salió este periódico vespertino. Se publicaba todas las tardes, de 4 páginas, a veces 6. Bueno, ahí está, esa es parte de la historia. Muy bien. Pero a nosotros, precisamente, nos surgió la idea de hacer un periódico nuevo. Mientras tanto hacíamos esto y comenzamos a hacer las diligencias. La semana del 7 de febrero, el día 2 llegó Camaño, pero ya el 7 de febrero, mira cuál era el titular del periódico nuestro. Chocan hoy guerrillas y tropas. Buscan a Bosch, 1 muerto y 3 heridos. Peña Gómez continúa sin ser localizado. Allanan viviendas. ¿Y quién era el director del Nacional en Lucha? El director del Nacional en Lucha. Aquí está. El director del Nacional en Lucha era Víctor Grimaldi. Y el subdirector era Clara Leila Alfonso de Erasme, en paz descanse, la esposa de Silvio Erasme Peña en ese entonces, que en paz descanse también. Y siguió el periódico hasta un día, Luisín. El último ejemplar del periódico. Nada más duró 2 meses. No, me da 2 semanas y unos días. pero te voy a explicar lo que pasó. El último día fue sábado 10 de febrero de 1973, el número 16. Se vendía en la calle como pan caliente, no quedaba un ejemplar, ¿eh? Los canillitas. ¿Y por qué nada más duró 2 semanas? Ahora vamos. El sábado 10 de febrero, todavía estaba Camaño en la montaña. Sí. Camaño fue el 16 que vimos la foto ahorita. Sí. Que murió en combate y lo fusilaron después que lo hirieron. Hayan pertrecho en Lomas de Ocoa, guerrillas abandonan objetos. Juan Bosch clandestino, tiratrea patrullas. Este fue el último día. Reafirman presencia Camaño en guerrillas, porque también, ¿verdad?, había dudas que si estaba, que si no estaba. Pero todo el país estaba atento a ese. ¿Por qué dejó de circular? Vamos ahora a eso. Sí, ¿por qué duró nada más 2 semanas?
duró 2 semanas solamente, porque ese fue el último periódico que nos permitieron publicar. ¿Quién? El gobierno. ¿De Balaguer? De entonces. El servicio secreto que existía entonces de la Policía Nacional, se llamaba a sí mismo servicio secreto, fue a la imprenta y incautó todo, la imprenta que nos publicaba el periódico. De eso yo me acuerdo. De eso yo me acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Radamés Gómez Pepín, que había sido jefe de redacción del Nacional, y que quien fue... Cogí esto porque aquí hay un periodista que quiero saludar, que nos ve todas las tardes, que escribía Visión Deportiva. Luis Fernández. Luis Fernández, pero vive en Nueva York, Luis. No, vive aquí. Ah, pero un abrazo a Luisito. Nos ve todas las tardes, Luis Fernández. Un abrazo. Le voy a dejar que me escriba en el WhatsApp para que tú veas que Luis Fernández nos ve todas las tardes. Entonces le escribió aquí Visión Deportiva. Aplaudimos la idea de crear el Instituto de Taekwondo y veo aquí hablando de Hans Point. Luis siempre ha estado muy activo. Pero bueno, entonces el Balaguer le mandó la guardia. ¿Eh? Luisín, tú estás en historia hoy. Decía García Márquez que las personas tienen 3 vidas, una vida pública, ajá, una vida privada, sí, y una vida secreta. Sí. La parte de la vida secreta son cosas que a veces no es bueno contarla en público, aunque a veces se han publicado. Claro. Pero cuando tú la... Pero se desclasifican. Pero ya cuando publicábamos el periódico La Noticia en el año 1980 y tanto, ahí publicamos un reportaje que me pidió Silvio Erasme, el amigo Silvio Erasme, que en paz descanse, que lo escribiera, sobre cómo se produjo ese cierre del Nacional en lucha. Pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Pero mira, Luisín, en ese Nacional en lucha, yo aparecía como el director, pero realmente era un equipo que lo dirigía. Ahí estaba Silvio Erasme Peña dirigiendo. Estaba también que se acercó a nosotros y se incorporó al grupo Radamés Gómez Pepín. Radamés Gómez Pepín, el 30 o 31 de diciembre de 1971 había salido del Nacional de ahora. Radamés fue uno de los 3 primeros jefes de redacción. Cuando el Nacional de ahora comenzó en septiembre de 1966, eran 3 jefes de redacción: Guillermo Perallón, Juan José Ayuso y Radamés Gómez Pepín. Con el tiempo solamente quedó un jefe de redacción, que era Radamés Gómez Pepín, y el director, que era el doctor y poeta Freddy Gatón Arce. El doctor Rafael Molina Morillo hasta ese momento era presidente de Publicaciones Ahora y fundador de la revista Ahora, que fue el origen de Publicaciones Ahora y después del periódico El Nacional. Que debo destacar ahora que un año antes de la fundación del Nacional, las instalaciones de Publicaciones Ahora, por la línea vertical que mantenía la revista Ahora, fueron voladas por una bomba por los terroristas de San Isidro. Sí. Que se mencionaron muy claro los nombres, quienes fueron los que ordenaron, y ahí murieron varios empleados en el 1965. Pero al año siguiente salió el periódico El Nacional, patrocinado por Publicaciones Ahora, que también tenía varios accionistas. El doctor Rafael Molina Morillo era uno de los accionistas, pero tenía también familiares y había gente del sector privado que confiaba en él. Por eso ese periódico, desde el punto de vista económico, se mantuvo, pero además se vendía. Sin embargo, en la medida en que fue pasando el tiempo, se presentaron las diferencias y contradicciones que se dan entre los grupos humanos. ¿Y qué pasó con Radamés Gómez Pepín? Que fue uno de mis maestros de periodismo, y quien fue que me enganchó, digamos así, a periodista en El Nacional. Y voy a explicar cómo sucedió. Radamés fue cancelado en el mes de diciembre
de 1971, el 30 o el 31. Tuvo unas diferencias con Freddy Gatón Arce y lo cancelaron. Entonces, al año siguiente, en enero del 73, porque ahí ya llegó enero del 72, ¿verdad? Después del 30 o 31 de diciembre del 71. Un año después se presenta el conflicto, digamos así, porque no quisieron publicarme tanto Freddy Gatón como el doctor Molina la carta de respuesta a don Rafael Herrera. Sin embargo, como he explicado, don Rafael la publicó en su periódico. Radamés se acercó a nosotros. Entonces, el Nacional en Lucha lo dirigían, de hecho, Silvio Erasme Peña y Radamés Gómez Pepín, aunque yo aparecía firmando. El gobierno nos mandó a trancar el periódico. Y hay una historia que en otra ocasión la voy a contar, porque es muy sensible. La escribimos, pero es muy sensible. Se publicó una vez en la noticia. Pues yo llegué al Nacional de ahora con motivo de que en el complejo metalúrgico dominicano, Metardón, en el mes de junio, específicamente el día viernes 13 de junio de 1969, los obreros estaban en huelga. Y yo había estado estudiando periodismo, tanto en la UAS como en el Instituto Dominicano de Periodismo, con el amigo y hermano Antonio Raful Tejada, Tony Raful. Y en un motorcito que tenía Tony, estábamos practicando lo que hacen los estudiantes en la emisora La Voz del Trópico. Y nos enteramos de que había una huelga en Metaldón y fuimos para allá, por La Voz del Trópico. Cuando yo veo que hay una huelga en Metaldón, yo conocí a Radamés Gómez Pepín porque yo a veces llevaba colaboraciones al Nacional. Y también era amigo de Chiqui, somos amigos de Chiqui, Radamés Gómez Sánchez. Llamé desde un teléfono público, eso uno le ponía 5 centavos a Radamés. Le dije, Radamés, ¿tú sabías que hay una huelga en Metaldón? Dije, no, yo no sé de esa noticia. Sí, pues yo estoy aquí, y yo, que pues ven para acá para que me la escriba. Bueno, eso fue el viernes 13 de junio de 1969, Luisín. Yo llegué al periódico, era como las 11 de la mañana, me tardé como una hora o más en redactar la noticia, y cuando terminé, Radamés se acercó donde mí, me dijo, déjame ver lo que escribiste. Lo leyó, me dijo, ¿tú quieres trabajar aquí? Y así comencé yo a trabajar en el periódico El Nacional de ahora, Luisín, con motivo de esta huelga. Este es el periódico del sábado 14 de junio, pero esa reseña que está ahí, esa, ya la reelaboraron y otro periodista del periódico recogió estos datos al otro día y publicó eso. Yo me aparecí el sábado, porque Radamés me dijo el viernes 13 que fuera el sábado para comenzar a trabajar. Cuando fui por la mañana, el Nacional antes publicaba una edición los sábados por la tarde y la del domingo por la mañana se preparaba el sábado por la tarde. Es decir, la del sábado por la tarde se preparaba en la mañana, la edición vespertina, y la del domingo el sábado en la tarde. Radamés no estaba en la mañana, volví en la tarde y fui a cubrir mi primera actividad ese día, que fue una manifestación que fue disuelta por la policía con motivo del décimo aniversario del 14 de junio en la calle Las Damas, en esa parte de la zona colonial. A partir de ahí comencé a trabajar en el Nacional. Cuando ocurre la situación que se produce en enero de 1973 por el tema del descenso de la Comisión de Recuperación de Tierra del Estado en Higüey y el artículo que yo he escrito, entonces Radamés se acerca, Radamés Gómez, al grupo de nosotros, porque ya él
tenía un año fuera del periódico nacional. Tú me dirás, ah, pero Radamés después fue director. Ah, entonces esa es otra historia, porque lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros dejamos de publicar el Nacional en Lucha. Entonces inmiscuimos o digamos, elaboramos un proyecto de un nuevo periódico que se iba a llamar La Razón, publicado por el editor La Razón. Estábamos en esos meses de marzo, abril, mayo, con toda la confusión política que había en el país por el tema de Camaño, porque eso duró varios meses. Hasta el PRD ese año se dividió y el tema de Camaño fue uno de los elementos que jugó un papel importante en la división del PRD. La vida nacional quedó totalmente revuelta. Hubo una fractura de varias cosas. Y entonces, el periódico La Razón no se publicó. Apareció un personaje que decía que ese nombre estaba registrado a nombre de él. Finalmente, el periódico apareció como La Noticia el 11 de junio de 1973 con un grupo de inversionistas en la editora que lo publicaba, que se llamaba Editora La Razón, con sus instalaciones en la calle Julio Verne, cerca del Palacio Nacional. Y entre los inversionistas de ese proyecto estaban José Luis Corripio Estrada, que fue su primera inversión en medios, y Pepín Corripio lo dijo cuando hace unos años, en la avenida San Martín, donde están las instalaciones del periódico Hoy del Nacional, se hizo una remodelación total y se hizo un acto especial. Ahí estaba Radamés Gómez Pepín ya en silla de ruedas, el doctor Rafael Molina Morillo, etcétera. Y ahí don Pepín Corripio dijo que su primera inversión en medios, que fue la única vez que lo ha dicho públicamente y en una actividad pública, fue en el periódico La Noticia, en la editora La Razón. Pero no solo Pepín, ahí invirtió también José Antonio Caro Álvarez y otras personas. Ah, José Antonio Brea Peña, que era el propietario de Radio Comercial. ¿Qué pasó después con Pepín? 6 años después, en el 1979, Pepín decide comprar las acciones del doctor Rafael Molina Morillo y de otras personas, supongo, en Publicaciones Ahora, la propietaria del Nacional de Ahora. Y en el año 1981, 2 años después de 1979, funda el periódico Hoy. Y luego termina adquiriendo... Ya había adquirido antes, mucho antes, a Telesistema, después Teleantillas. Y de ahí la presencia de Pepín en los medios de comunicación, más todas las otras actividades económicas y comerciales. Pero Pepín tuvo la valentía, en un momento tan delicado como en el año 1973, de confiar en un grupo de periodistas independientes y aguerridos y respaldar el proyecto en el que nosotros participamos. Bueno, validado esta historia sobre la incursión en los medios de José Luis Corripio Estrada, muy anecdótico, muy de vivencias que ha hecho Víctor Grimaldi, de cómo el que es hoy el zar de los medios de comunicación, sobre todo de los medios impresos, quien recibió esta semana un reconocimiento del Congreso de la República. Al final de los hechos, en la época actual, Pepín Corripio es el dueño del periódico El Nacional, del periódico Hoy, del periódico Listín Diario, tiene la mayoría de las acciones, del periódico El Día, del cual fue su fundador, y tiene acción en otros medios, pero en emisoras como la 95.2 o .1 FM, igualmente que Teleantillas y Telesistema y Coral 39, tres plantas televisoras, una emisora de radio, 5 periódicos, y esos medios hoy están digitalmente bien consolidados. Esa es la historia de José Luis Corripio Estrada.
Vamos a una pausa para entonces regresar y vamos a contemplar qué ha ocurrido en el mundo, una revisión del año 1955 en adelante. Estamos de regreso en breve.